Transformar la roca y el pedregal en huerta y en jardín. Hacer allí tierra es hacer patria. Es ensanchar abnegadamente la fecundidad de la patria española. Premio al esfuerzo de estos hombres heroicos en el trabajo es ver este espectáculo insospechado, mágico casi, de las montañas desnudas convertidas en escalinatas donde fructificarán cultivos maravillosos. Si enorme es la lucha del hombre por la tierra, aún más tremendo es su combate por el agua. Un chorro de agua en Canarias es un chorro de oro, y cuando la tierra y el agua las junta el hombre en sacro matrimonio, surgen como hijos de Dios los frutos famosos de las islas, cuyo proceso agrícola vamos a seguir levemente. En las llanuras inmensas, los haces de estellos o rodrigones anuncian la presencia del futuro tomatar. Los tomates son, tras el plátano, la mayor riqueza de las islas. Tomates y plátanos, rojo y amarillo, son la bandera española de Canarias. El tomate canario, traído por nuestros conquistadores de América, sabroso a mar y sal, pinos, palma y volcán, es uno de los frutos de más vitaminas que se producen en el mundo y era codiciadísimo por los ingleses. La España de Franco va liberando su consumo para un mercado nacional y autárquico. Las cebas canarias con sus pañolitos y sombrerones de paja y con sus manoplas de recolección van recogiendo los esfuerzos del hombre canario. Unos 7 millones de pesetas anuales en tomates floreados al sol de... Sobre los nopales o chumberas, los campesinos colocan en saquitos el germen de otro de sus frutos más famosos, la cochinilla, vieja anilina animal que nos aportó nuestro imperio africano. Para que los gusanos no sean aventados por el aire antes de su procreación, son cubiertas las chumberas por grandes lonas que no se quitan hasta el momento de la recolección. Estos millones de blancos y redondos gusanitos producen con su sangre, al extraérsela, un tinte o colorante de calidades universales. Otro gusano de gran riqueza es el de la seda, que tiene un gran culto en la tierra canaria, especialmente en las moreras de El Paso. La cocción de los capullos y el devanado de la seda se lleva a cabo con maestría artesana, tradicional y pintoresca. Y de viejos telares de estampa salen telas sutiles que compiten con las mejores sederías de Europa y los más vaporosos fentales de Oriente.
He aquí un semillero de tabaco. Estas plantas de diminutas hojas nos traerán, una vez cultivadas, un paisaje nuevo que hace de la tierra canaria un anticipo de las islas antillanas. Una visión anticipada de Cuba y el trópico, ya que cubanas auténticas son las plantas de tabaco injertadas sobre esta tierra. Una vez elegidas las hojas, se secan y aroman en los cujes o tendederos. Al liarse estas hojas con la pericia de manos especializadas, aparecen los mazos de puros más lujosos y olorosos de Occidente. El plátano es la fruta canaria más codiciada del mundo. No solo es de oro su color, sino también su valor. El Valle de la Orotava, infinito como un verde mar de plataneras, es, tal vez, el espectáculo más jubiloso e impresionante de la tierra canaria. Bajo el Teide, brotan y nacen los platanitos en racimos como criaturas de pulpa exquisita. Este proceso del nacimiento del plátano, torturador y cálido, tiene mucho de humano y fecundo esfuerzo. Son los plátanos de tal sabrosidad y fuerza de alimento que constituyen un manjar de dioses, confirmándose así la leyenda de ser la tierra canaria el jardín de las Hespérides o paraíso de Dios, como creyeron los navegantes antiguos. Los racimos de plátano son minuciosamente clasificados por su peso y antes de salir de las plantaciones se empaquetan con cuidado extremo para su feliz conservación a través de las rutas marineras que les aguardan. Grandes puertos del archipiélago, al de La Luz en Las Palmas o el de Santa Cruz en Tenerife, llegan los frutos canarios que los barcos han de repartir por el mundo como símbolos áureos de una tierra excepcional. La tierra canaria es un paraíso de Dios, pero donde Adán y Eva no han sido expulsados, porque el hombre y la mujer de esta tierra bendita, que riegan con su sudor, alegre y fuerte, trabajan por la grandeza de Dios y la gloria de España.